El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bendito sea Dios. Recuerden que estamos en una fiesta. Esta es la fiesta de nosotros los cristianos, de los que creemos en Cristo, que hoy venimos pues a su casa de oración, como nos lo dice bien la Escritura, a este gran encuentro a través de su palabra, a través de la Eucaristía, y también sirve para encontrarnos con nuestros hermanos y fortalecernos en la fe. Una vez más, seamos todos bienvenidos a este encuentro con el Señor. Y a todos ustedes que nos siguen a través de Radio Natividad, que nos escuchan, y a través de las redes sociales. Como siempre, compartamos de la experiencia de Dios en muchas ocasiones, y ya casi que en muchas Eucaristías, pues voy corrigiendo algunas cosas. Y sobre todo es para que entendamos que el ir a la Eucaristía no simplemente es cumplir un deber, o más que un deber, una ley, que nos enseña muy bien un mandamiento: ir a misa entera todos los domingos. Y ya muchos lo hacen eso como una ley. Y hace unos días decía en mi parroquia, en la Eucaristía, que toda reunión que hagamos en nombre de Dios debe ser para encontrarnos con Él, porque si no, podemos hacer cualquier reunión y no pasa nada. Así que en la Eucaristía usted y yo debemos encontrarnos ¿con quién? ¿Con quién? Con Dios. Eso tiene que pasar, porque estamos en su casa, y a través de su palabra, cualquier detallito podamos decir de esta manera, debemos tener un encuentro con Dios, a través del canto, es decir, de muchas maneras Dios se puede manifestar, pero eso, que uno va a la Eucaristía y uno se llena, se nutre, y qué bien, qué chévere, y wow, y siente uno las bendiciones, siente uno la gracia, y no hay que esperar que digan, hay que estar en una asamblea de sanación o un... No, sino en cualquier... El Señor prometió estar donde dos o tres se reúnan en su nombre y que pidan con fe y se les concederá. Eso es. Entonces, todo encuentro o toda reunión, llámese Eucaristía, oración, retiro, bueno, qué sé yo, esto nos tiene que llevar a encontrarnos ¿con quién? Con Dios. Porque si no, llega un momento donde dice el Padre: pueden ir en paz. Uy, ya terminó la misa tan rápido. Y sí, y ya cumplí. Y algunos dicen: bueno, ya cumplí con ir a misa. Es que no se trata de eso, sino es vivir, es tener ¿qué? Un encuentro. Por eso qué feo es cuando alguien va a misa y no abre la boca, no participa, no canta, no escucha. Como que... y pasa toda la misa como triste, como... No, yo ya entendí eso. ¿Es un encuentro con quién? Con Dios.
Y esto ya después que estemos con Dios, ya no les preocupamos de cualquier cosa, ya no tememos a lo que pueda pasar, porque estando con Él, para Él nada es imposible. Entonces, para que de corazón ustedes que vienen a esta casa de oración y a todos los que nos escuchan, podamos nosotros vivir esto. No se trata de cumplir una ley, sino de encontrarnos con Dios en la Eucaristía que estamos celebrando en este domingo. Y hoy la palabra de Dios, como siempre, hay muchas cosas. Yo creo que podemos pasar casi todo el día y no podemos todavía escudriñar todo lo que en algo tan corto podamos nosotros descubrir. La primera lectura del profeta Isaías nos recuerda algo que nosotros hemos escuchado a veces por allí, que el que obra bien, bien le va en la vida. Y aquello que a veces dice, es que Dios lo va a castigar. O Dios lo está castigando. No, no, Dios no castiga a nadie, sino que también el que obra mal, pues mal le va en la vida. Yo siempre he tenido presente esto y le he enseñado a mis fieles. Dios perdona siempre. Vamos a aprender esto. Dios perdona siempre. El ser humano, a veces. El ser humano, a veces. Pero la vida no perdona. Es decir, Dios perdona siempre, el ser humano a veces, pero la vida no. Entonces el que obra mal, mal le va en la vida. Es decir, hay errores que son fatales y se pagan bien, bien caros. Entonces a veces decimos, ay, es que Dios me está castigando, seguro fue que... Y no falta alguien que diga, ajá, porque usted... No, 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 sino que sencillamente es. Y eso es lo que hoy en la primera lectura vemos, como el mayordomo es que despojado de su responsabilidad, y entonces ahí sí van a colocar a alguien que se va a convertir en un verdadero padre para estar al frente de esta institución, pudiéramos decirlo así. Entonces estamos claros, ¿no? Que el que obra bien, bien le va la vida. Y ustedes, papás, deben enseñarle a sus hijos esto, ¿verdad? Hay que estar siempre obrando bien. Una vez le escuché a alguien decir, no, padre, pero es que parece que lo que obra mal le va mejor en la vida, y uno y surgen, en cambio uno que trata de hacer las cosas correctamente, ahí va. Pues al final veremos quién tenía la razón. Como dice el programa ese, ¿no? ¿Quién tiene la razón? Entonces dice la escritura que al final la luz, los justos brillarán como una luz en las tinieblas, pero es al final. De repente ahorita pueden triunfar y uno dice que les va bien y económicamente y pare de contar y todo lo demás, ¿sí? Pero después también dice el Señor, ¿y de qué le sirve tener todo en este mundo si al final pierde la vida? Entonces aprendamos hoy bien esto, que el que obra bien, bien le va la vida. ¿Y Dios castiga sí o no? No. Y no le digan a sus hijos, si hace esto Dios los va a castigar, porque los niños van creciendo con la mente de que tiene un Dios que qué. Que castiga. Dios no castiga a nadie. Cada quien labra su destino. ¿De acuerdo? Chévere. Y aunque hayamos fallado y muchas otras cosas más, Dios sigue siendo bueno con nosotros. Que es lo del Salmo responsorial. La misericordia de Dios es para siempre. Aunque usted y yo cometamos errores, aunque en algún momento le demos la espalda, si volvemos a Él y nos arrepentimos, Él tendrá compasión de nosotros. ¿Será qué? Sumamente bueno con aquel que lo reconoce y reconoce también sus errores. Y la carta que San Pablo hoy escribe, ¿a qué comunidad? La comunidad de los romanos, lo están también recordando a nosotros, ¿verdad? Que todo en esta vida ha sido creado por Él y para Él, y que todo va orientado hacia Él. Por eso San Pablo entendió muy bien, y entonces él decía, somos ciudadanos del cielo, a Dios venimos, de Dios tenemos ¿qué? Es decir, no somos terrenales, por eso nuestra vida tiene que estar ¿qué? Orientada hacia Él. Sería bueno que usted y yo nos preguntáramos, ¿hacia dónde está orientada mi vida? Algunos podrán decir, o más que podrán decir, se ve que su vida está orientada al vicio, por eso todo el tiempo andan ¿qué? Alzando el codo. Otro, su vida está orientada a puro trabajar. Y uno les pregunta, mire usted, ¿por qué casi no van a misa? Es que no me queda tiempo, padre. Entonces, su vida no está orientada ¿a quién? Sino a puro trabajar, a hacer plata. En padre, y con esta situación, tú sabes, ¿no? Que todo está barato.
Y ahora pues todo ha ido bajando, gracias a Dios, de los carros, ¿verdad? De las gandolas. Sí, sin caer en críticas, sino eso, sino que la vida está orientada y no precisamente aquel que lo puede todo. Por eso le digo, bueno, que nos preguntemos, ¿hacia dónde está orientada su vida y mi vida? Debe ser, todo ha sido creado por Él y para Él. Y por eso se queda sorprendido y dice, ¿verdad? Qué inmensa y qué riqueza es su sabiduría, Señor. Y empieza a hacer una alabanza inmensa, porque reconoció que en Dios lo puede todo. Y después lo escribió, ¿verdad? En Cristo todo lo puedo. ¿Qué tal nosotros, no? ¿Parecidos? ¿A cuánto le escucha uno decir, ay, es que no, eso para qué? ¿No les ha pasado a ustedes a veces que ante la situación, ¿verdad? En casa y problema, a veces los hijos que andan descarriados o el esposo o la esposa, no, a veces no escuchamos, no, ese no va a cambiar, olvídese. Ese va a ser toda la vida así, no, ese nunca va a cambiar, porque somos muy negativos. Y vuelvo, repito, nuestra mirada no está orientada a Dios. Recuerden que Él lo puede todo. Y como decimos, Él escribe recto en líneas torcidas. Así que con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios, todo lo podemos en esta vida. Y el Evangelio viene a enseñarnos otra cosa maravillosa. Primero, Pedro, dice la escritura que, o en cierta manera los estudios, que era como el más salido, era el que quería estar, y al final pues estuvo al frente, ¿verdad?, de los apóstoles, pero era siempre el que, o era para bien, o era para mal, pero era el más salido, como el más chispa, ¿verdad? A veces metía la pata, pero era el que salía ahí, y hoy hace una confesión de fe que Jesús lo llama dichoso, porque eso no se lo ha revelado ninguna persona humana, sino el Padre Celestial. Confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Como a veces digo yo por ahí, se le chispoteó decir que Jesús era el Hijo de Dios. Pues una revelación de parte de Dios, por eso en la fe usted y yo podemos ¿qué? Manifestar el inmenso amor de Dios también en nuestra vida y reconocer que Él es el Hijo de Dios. Pero me quiero fijar en otra cosa. Mire, nuestra vida nos ha enseñado también San Pablo que aquí estamos ¿de qué? Estamos de paz, somos peregrinos. Somos caminantes. Y en cierta manera, antes de llegar al final de ese peregrinar, nosotros debemos hacer como un pare, como un stop y reconocer cómo va nuestra vida. Y es lo que Jesús hace con sus discípulos. Ya llevan un par de tiempo juntos, ¿verdad? Y van caminando. Y hay mucho comentario de Jesús y de sus apóstoles. Y Él quiere parar el ritmo de la vida y a ver qué es lo que la gente realmente está creyendo. Y por eso les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahora les pregunto, ¿lo que la gente decía era verdad o mentiras? ¿Ustedes no escucharon la palabra de Dios? ¿Ah? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Lo que la gente respondía era verdad o mentiras? ¿Ah? ¿Ah? ¿Estaban diciendo lo correcto o no? No, porque ni era Juan el Bautista, ni era tampoco Elías. Es decir, alguien que se les parecía, pero es decir, tenían en cierta manera algo, pero no era realmente. Mire que a veces nos pasa a nosotros mismos. Hoy en día mucha gente reafirma cosas que no son ciertamente de Dios. Y mucha gente le cree. Por eso a veces los comentarios, qué bueno es cuando usted ya lo sabe por su propia cuenta. Ya, como decía, ya no lo creemos por lo que nos han dicho, sino que ya nosotros mismos lo hemos visto y oído. Y esto es lo que en cierta manera el Evangelio también viene a enseñarnos, que la gente comenta, pero a veces no dicen la qué, la verdad. Y nosotros tenemos que descubrir la verdad. Y por eso Jesús quiere, precisamente en este caminar, saber qué opinan los discípulos. Ya la gente están diciendo cosas que no son, pero tampoco es pecado, pero no es lo correcto. Ahora Él quiere ir un poco más personal. ¿Y ustedes quién dice quién soy yo?
Y sería bueno para nosotros en esta Eucaristía preguntarnos, ¿y quién es Jesús para mí? Eso es fácil decir, no, Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso es fácil decirlo, ¿verdad? Sí, seguro, pero para usted, ¿cómo siente usted a Jesús en su vida? Me decía una vez una señora, Padre, para mí lo es todo. Yo le dije, qué mentiras. Va a misa una vez al mes. Le gusta darle la, es decir, chismosita, rencorosa. Algo, digo yo, más agarrada que el Padre en una moto. Entonces, si Jesús lo es todo en su vida, ¿por qué vive contraria a Jesús? Por eso Jesús le quiso preguntar a sus discípulos y ustedes. Yo me imagino que todos quedaron que respondemos. Por eso el salido y la pegó, en este caso la pegó. El Pedro la pegó. Si hubiesen estado nosotros, ¿qué hubiésemos respondido? Por eso, si alguien me dice que Jesús lo es todo en mi vida, epa, hay que revisar la vida que lleva. Es como cuando el esposo le dice a la esposa, mira mi amor, yo te amo inmensamente. Y pare de contar, ¿verdad? Y todo eso es halago, pero nunca le da un cariño, una atención. Simplemente todo es de qué. A ver, ¿todo es de qué? De palabra, y no hay un gesto, le es infiel, es pichirre o mala gente con ella. ¿Cómo así que la ama inmensamente? Otro más gracioso decía, es que yo la amo pero en silencio. O sea, así no, igualito. Es decir, si yo hoy confieso, y espero que así sea, que ustedes también confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, debemos todos vivir a la manera de Dios. Porque si no, nos quedamos ahí, sí, yo creo al Hijo de Dios, yo voy a misa, y vos, como algunos dicen, yo soy católico, pero hasta ahí. Católicos, pero ¿de qué? ¿De nombre? Y yo creo que en eso hay unos cuantos, ¿verdad? Tristemente. Entonces, ¿quién es Jesús para usted? Les pido de todo corazón que hoy esta sea como una reflexión, porque aquí el tiempo es corto, pero ustedes en su casa, paren un ratico el ritmo, así como los apóstoles, apague el radio, apague la televisión, suelte el teléfono un rato y siente, ¿quién es Jesús para mí? Porque no se trata de cumplir una ley, ir a misa, o escuchar su palabra, o como a veces digo, yo me meto con dos, o que cante bonito. Pero ¿quién es Jesús para mí? Esto tiene que, vuelvo, repito, en la casa es para que le saquemos provecho. Y al final diremos, como Pedro, nos quedaremos como los apóstoles, pues, sí, alguien muy importante, pero hasta ahí. Si es el Hijo de Dios, sabemos que como Hijo de Dios lo puede todo. ¿Vio? Y así, entonces, así no estamos de que, ay, voy, es que en aquel lugar me dijeron que esa señora sí es calidad, esa señora sí sabe, o aquel tipo. No, 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 si yo sé que Él es el Hijo de Dios, Él lo puede todo. Y por eso cuando usted confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, vienen las bendiciones. Dichoso tú, bendecido tú. En serio, cuando uno confiesa y vive a la manera de Dios, uno es bendecido. No crean que las bendiciones se compran en el supermercado. Las bendiciones llegan la manera en que usted se da. Entonces, esa es pues parte de lo que hoy el Señor nos quiere en su palabra. Él nos enseña, y dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Y aquí vamos a aclarar una vez más y reafirmar también la fe en la iglesia en la cual Jesús fundó. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para todos ustedes, los que están aquí, los que nos escuchan, y los que nos siguen a través de las redes sociales, es la única parte en la Biblia donde habla de la fundación de una iglesia. Más nada. Así que no se dejen convencer de cualquiera otro que cualquier otros que vengan a decirle que ellos son la verdadera iglesia. Usted le tiene que decir, muéstrame ahí, a ver la Biblia donde aparece la fundación de su iglesia. Y ya, con eso los noqueamos de una vez, ¿verdad? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que por nada del mundo cambien esta iglesia, con todos los errores y fallas que pueda tener, porque es humana también. Pero es la única
y verdadera iglesia. Padre, es que en aquella iglesia no exigen tanto y allá es más chévere y allá es más calidad y allá dan café y allá dan carne y allá no sé qué. No se trata de eso. Aquí se trata de la verdad. Y cómo fácilmente el demonio es astuto también, ¿verdad? Y hace cosas para que, ¿qué? Pues vayan hacia donde él. Así que no se dejen convencer con todos los errores y las fallas que pueda tener esta iglesia. Es la única iglesia fundada, ¿por quién? Por Jesús en la persona de Pedro. Y aparte de eso, ¿quién va al cielo? Pues lo que creemos en Cristo, ¿verdad? Pero por mediación, ¿de quién? De San Pedro. Él es el único que tiene las llaves del reino de los cielos. Mire, eso es aquí en la tierra donde uno se colea, pero al cielo nadie entra coleado, ni encompichado, ni le dice a Pedro, mire, aquí donde uno le dice, la gente dice, ¿cuánto hay para eso? Tenga y déjame pasar o lo que sea, ¿verdad? Arriba, ¿no? Solo Pedro tiene las llaves del reino de los cielos. Es decir, el que no acepte esta iglesia como tal, solo la misericordia de Dios, pero es el único que tiene la llave del reino de los cielos, más ninguno. No sé si ustedes en la Biblia han leído que a otro, después Pedro se la dejó a alguien más, o alguien le robó las llaves a Pedro. No, él es el único que tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Por qué no tenemos que cambiarnos de iglesia? Que no simplemente es por eso, ¿verdad?, que la fundó Jesús, sino en quién y a quién le dio esa dicha y esa bendición. Y aparte de eso, dio otra cosa que a muchos no les gusta, el poder de perdonar los pecados. No lo perdona Pedro, pero Dios, sí, la persona de Jesús, le da ese poder. Pedro, y ahora todo lo que ates o perdones en la tierra será perdonado. ¿Y qué me voy a confesar yo con otro hombre más pecador que yo? Pues sí, puede ser que sí, que seamos más pecadores que ustedes, pero tenemos esta dicha. Y lo que no se perdone aquí, no se perdonará arriba. Eso es palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Oye, es clara la palabra. Todo lo que perdones aquí será, ¿qué? Perdonado en la tierra. Que yo me confieso solo en el cuarto. Deje de ser tonto. Deje de ser tontica. Eso es un acto de arrepentimiento. Pero la pared a usted no le va a hablar. Y yo creo que eso sería un susto muy grande, que usted esté en el cuarto reconciliando con Dios. De repente escucha una voz que diga, ¡oh! Y yo te perdono. Mire, yo creo que la carrera es mucha. Además, eso no va a pasar. Pero estamos claros, la confesión es con alguien. Y ese alguien son a los que Dios ha elegido y ha consagrado, y tienen que el poder de perdonar. Yo te perdono en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo que dice el sacerdote. Pero eso es un encargo que el Señor nos dio. Así que no se dejen tampoco de convencer por ahí. Cuando vienen aquellos a decir que, bueno, pero es que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el otro hombre, por eso usted no debiera confesarle los pecados a un hombre porque será maldito. Ah, pero ellos sí van a donde los otros y ellos sí le confiesan a ellos, y por ese lado no son malditos en las otras iglesias, pero aquí sí, ¿qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Cómo fácilmente la gente qué? Cae. Entonces, no tenga miedo de confesarse con un sacerdote. Ellos están o estamos autorizados en nombre de Dios para perdonar sus pecados. Y la promesa, con esto finalizamos, es que esta iglesia nunca será destruida. Por eso vuelvo y repito, por muchos errores que nosotros cometamos, nunca se vayan de esta iglesia. Es la única verdadera, fundada por Jesús. Y es la que tiene la promesa de la vida eterna. Y que nunca se va, ¿qué? Nunca se va a destruir, nunca se va a acabar. Ahí donde ustedes están, pensemos un instante en todo esto. Para que no se quede en buenas palabras, en buenas intenciones. Según hoy la palabra de Dios, ¿cómo estamos obrando? ¿Bien o mal? Seamos sinceros. ¿Estamos haciendo las cosas correctamente? ¿Creemos que Dios puede perdonar todos nuestros pecados en su inmenso amor? ¿Has pensado que su vida está orientada hacia Dios? ¿Hacia dónde tiene orientada su vida? Usted, joven, ¿su vida está orientada hacia dónde?
si no es hacia Dios, de seguro va a fracasar. Y hoy, a través de este Evangelio, ¿quién es Jesús para ti? Ustedes que nos escuchan a través de Radio Natividad, allí donde están, en sus casas, qué sé yo, ¿quién es Jesús para ti? Ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, ¿quién es Jesús para ti? No lo que digan los demás o lo que dicen todos, sino para ti, ¿quién es Jesús? Y ojalá la respuesta sea como Pedro, y sobre todo vivir a la manera de Dios. Por eso hoy, Señor, te pedimos de todo corazón que también podamos profesar nuestra fe en ti. Creemos en ti, no solamente eres nuestro Dios, sino nuestro amigo, el Todopoderoso, el Sanador, el Liberador, aquel que puede levantarnos de nuestras caídas, aquel que puede darnos vida eterna. Y te pido, Señor, de todo corazón, que pase lo que pase en esta vida y en mi vida, jamás me vaya de esta su única y verdadera iglesia. A ti, Señor, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe, también como lo hizo Pedro.